could travel all around this world. Fly first class every day. But if I never hit the lotto, would you still love me anyway? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog de la ciudad de Nueva York. Tenemos un story time que contarles. Es un story time un poco triste. Es un story time duro. El anterior vlog quedó como en la parte que nos íbamos al aeropuerto de Orlando muy a las 5 de la mañana para tomar un vuelo de las 7 de la mañana que nos iba a dejar acá en New York a las 9 y media, 10 de la mañana. O sea, íbamos a llegar ayer súper temprano en la mañana para arrancar nuestro día en New York. Llegamos al aeropuerto y es como el aeropuerto más ocupado del mundo, ¿no? Es el número 10 en los Estados Unidos y moviliza 50 millones de pasajeros al año. O sea, llegamos y estaba una fila demasiado larga y teníamos mucho miedo de perder el vuelo. Solamente por eso, ¿no? Teníamos miedo de perder el vuelo porque estaba pues como muy lleno y dijimos no vamos a alcanzar con estas filas. Duramos como una hora en la fila. Una hora larguita. Ajá. Pero cuando nos estábamos acercando dijimos como no, estamos a tiempo, tenemos como 15 minutos y vamos a llegar fijo al vuelo ya. O sea, dijimos como ya, tranquilicémonos que vamos a llegar. Y pasó algo. Eso necesita un poquito de contexto. Vean, resulta que yo viví aquí en Estados Unidos hace varios años y cuando estuve acá yo viajaba con mi ID normal, con la cédula, sin problema, viajes nacionales. Entonces yo estaba convencidísimo que se podía hacer y dejé mi pasaporte en una maleta que habíamos registrado como equipaje. Pero yo estaba convencidísimo que no iba a pasar nada. Entonces tenía la cédula, tenía el pasabordo y fuimos a seguridad. En seguridad me pararon. Y me dijeron que no era un ID válido para viajar, que mirara cómo solucionara con algunos agentes de ahí del aeropuerto, a ver si me podían ayudar o qué iba a pasar con nuestro caso. El problema es que en estos momentos faltaban unos 10 minutos. 10 minutos, ajá, o sea, decíamos, ¿cómo nos tienen que atender ya o no vamos a llegar al vuelo? Y bueno, lastimosamente no, porque nos tocó una persona que nos ayudó. Siento que fue como querido, pero no tan querido a la vez. Era como súper serio, pero era bueno, pues igual es que ellos tienen que ser serios, ¿no? Porque tienen que generar como respeto. Como seguridad. Sí, 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 pero fue muy amable, o sea, nunca fue grosero y fue como súper dispuesto a ayudar. Sí, es cierto. Sí. Y nos pasaron con él, él revisó mis documentos, miró mi ID, le mostré un montón de otros documentos para probar que era yo la persona que iba a viajar y nos dejó pasar, nos dijo listo. Yo le pregunté, tenemos nuestro vuelo a las 7 y 21. Yo le pregunté, ¿será que alcanzamos? Dijo, la verdad no creo. Lo que no sabíamos es que al entrar a la terminal tocaba tomar también otro bucecito hacia el lugar donde salían los aviones. Entonces Nancy y yo pensábamos que apenas pasáramos seguridad podíamos ir corriendo a las puertas, pero no. Salimos de ese bucecito con un dolor de piernas porque obviamente en Orlando caminamos todos los días como 25 mil pasos después diarios. Después de haber caminado como 120 como 100, ajá. Entonces nos dolían muchísimo las piernas y salimos corriendo de ese bucecito porque dijimos, teníamos esperanza. Hasta el último momento lo vamos a intentar. Y nada, llegamos y la señora, tú le preguntaste a la señora del counter como que... Yo le pregunté a una que sí, ya habíamos perdido el vuelo. Le dije, ¿perdimos el vuelo? Y la cara de la señora fue... Y ya después de eso nos tocó ir a hablar con la aerolínea a ver qué solución nos podían dar. Ahí empezó nuestra travesía. Ahí empieza nuestra travesía realmente, porque lo primero que nos dijeron es como para hoy ya no hay vuelos disponibles para New York, todo está lleno, se tienen que ir mañana en el primer vuelo. Y nosotros como sin maletas, las maletas se habían ido en el avión porque ya las habíamos chequeado, entonces no teníamos como nuestros productos personales y ropa, pues teníamos que sacar un hotel. En verdad, ahí se nos desordenaba todo. Cambiaban todos los planes. Y en ese momento, como mientras nos estaban haciendo lo de ponernos en el vuelo del otro día, se abrieron cupos en el vuelo de las 7 y... ¿cuál? De las 7 y media. 7 y media de la noche, ajá. Y nos dijeron que sí queríamos y nosotros como, sí, por favor. Y dijimos como, bueno, no es tan grave, simplemente trabajamos todo el día. Ajá, como que editamos y eso. Y a las 7 viajamos y llegamos tipo 10 de la noche a New York y ya. Y llegamos al hotel, descansamos y mañana arrancamos. No lo tomamos como súper suave, ¿no? Con la idea de al menos viajamos hoy. Del que las que hubiera sido a las 7 y media, porque en verdad que la estábamos viendo negra cuando era el siguiente día. El siguiente día, ajá. Después de eso, bueno, nos quedamos en el aeropuerto, estuvimos trabajando, editando. Nancy durmió un poquito en mis piernas. Uh-huh. Y ya después de eso dijimos, vamos a acercarnos a la puerta para cuando salga el vuelo pues estar pendientes, porque si lo perdemos sería el colmo. Entonces la puerta a la que salíamos era la puerta 9, pero con la aerolínea que viajamos usualmente cambian de puertas pues como de un momento a otro, y si uno no está pendiente de eso pues no se da cuenta. Y ya estábamos al lado de la puerta en la que íbamos a salir. Hicimos la fila. Pasamos el tiquete por el escáner y la señora como,
wrong flight. Y la gente nos mira súper mal, la gente toda. Súper serios, así más mirados como... Solo una señora nos hizo como el comentario de menos mal se dieron cuenta. Ahí dijimos como no, ¿qué está pasando hoy? O sea, en serio, todo está como no fluyendo. Ahí yo pensé que íbamos a perder ese vuelo otra vez. Dije, claro, porque cambiaron la puerta y ya era la hora del abordaje. Ajá. Y nos tocó salir corriendo a buscar la puerta en la que de verdad estábamos saliendo. Uh-huh. Y ahí nos dimos cuenta que nuestro vuelo estaba retrasado por 2 horas. A ese punto ya llevábamos desde las 4:30 de la mañana despiertos. El día anterior nos habíamos dormido como a las 12:30. Sí. Ajá. O sea, habíamos dormido por ahí 4 horas nada, máximo. Nada. Y ya ahí eran las 7:00 p.m, así destruidos. Y pues nada, esperar. Esperar hasta las 9:50, que era la nueva hora de salida. A las 9:50. Pero... A las 9:50 todavía no había salido nuestro vuelo y ni siquiera habíamos abordado el avión. Fue terrible. O sea, terminamos abordando el avión, yo creo que por ahí a las... ¿Como a las 10:30? Porque te acuerdas que decía como el vuelo llega a las 10:30. O sea, en la pantallita del avión decía la hora en la que el vuelo iba a llegar si hubiera salido a tiempo, que era las 7:00 p.m. A las 10:03, ¿te acuerdas? Ah, bueno, 10:03. Y miramos la hora y dijimos, son las 10:03. Bueno, digamos que no era solamente el tema de volar acá a New York, sino que teníamos que llegar a hacer todas las vueltas de buscar dónde estaban nuestras maletas, porque las maletas habían llegado en la mañana. Habían llegado 12 horas antes que nosotros. 12 horas antes que nosotros, ajá. Pero bueno, la verdad, eso no fue tan complicado porque llegamos y nos demoramos como unos, ¿qué? 15 minutos. Sí. Llegamos a una oficina que tienen ellos designado para eso, que usualmente pasa porque... Yo creo que mucha gente pierde vuelos en el aeropuerto de Orlando, así que si van a Orlando, cuídense. Vayan con mucho tiempo de anterioridad porque es repleto y todo el mundo decía como, o sea, todos nos decían, acá siempre es así. No es que sea un día raro o que algo haya pasado, sino todos los días es así. Entonces fuimos a esa oficina, nos tocó una señora, lo mismo que el señor de seguridad, ¿no? Sí. Como mala gente slash buena gente, como muy raro. Y ya, y ahí estaban las maletitas. Y fue como... El alivio que sentimos cuando vimos eso, porque yo ahí tenía mis pasaportes, tenía otras cosas, teníamos la ropa que nos íbamos a poner todos. Entonces, estos días, ajá. Hubiera sido otra historia para contar, pero no, que no. Siento que todo esto ya es un video. Bueno, no, porque es que uno sale de ahí, o sea, salimos con nuestras maletas y del aeropuerto acá al área donde nos estamos quedando era, en principio decía 45 minutos. 45 minutos. Pero nos encontramos con un trancón. A las 2:30 de la mañana. Fueron como 20 minutos que 20 cambió. 20 minutos quieto, o sea, quieto el carro. No. Terminamos llegando acá. ¿Como a las 4 de la mañana? Acá, no, acá como a las 3:30. 3:30, ajá, pero pues mientras uno llega, hace el check-in del hotel, aunque el check-in del hotel fue súper rápido. Fue súper rápido. Ajá, llegamos a lo que les voy a mostrar ahorita, que les quiero hacer el room tour de donde estamos. Y pues todo lo que no se demora, como poniendo las maletas, sacando la pijama, en mi caso quitándome el maquillaje. Terminamos acostándonos como a las 4 de la mañana. Media. Estábamos destruidos y realmente dijimos como físicamente no podemos hacer nada hoy. O sea, hoy dijimos como tenemos que descansar. Sí o sí, porque ha sido un viaje con un ritmo importante. Pesadísimo. Ajá. Y la pregunta que nos hacía mucha gente por Instagram era como que si habíamos peleado o que si yo me había puesto brava y cero. O sea, siento que fue un ¿cómo se llama? Como un reto superado, ¿no? Porque sí. Era una situación en la que de pronto mucha gente hubiera podido... Pues todo el mundo me escribió que me hubieran asesinado. Total, sí, o sea, que si hubieran podido como pelear o algo así... Más la espera, más el cansancio, pero en realidad ambos lo tomamos súper bien. Sí. Entonces, ahora sí, les voy a hacer el room tour del lugar donde nos estamos quedando acá en New York. Estamos después bonito. De este story time de este niño. Nos estamos quedando en un hotel que se llama The Wallace. Hola. El concepto de este hotel es como que uno se sienta como si estuviera en su casa acá en New York. Entonces, las habitaciones son súper espaciosas. Esta es la vista que tenemos desde nuestro cuarto. Acá hay una zona como de barcito y una mini cocina. Hay productos para hacer café y té. También tienen una neverita por acá. Ahí tenemos frutita. Está un mini lavaplatos. Y hacia acá está la habitación, que es súper espaciosa y eso siento que se agradece un montón en un lugar como New York, donde los espacios son súper reducidos. Acá está el armario, por acá está el secador, acá vienen unas pantuflas que son las que tenemos puestas, ahí tenemos una maleta, mi abrigo colgado y
Así que acá está el televisor, lo tenemos apagado. Y por acá vamos para el baño. Vean, acá está. Todo el tema de la iluminación es súper linda en este hotel. Esta es la ducha. Y como pueden ver, todo es muy moderno. Es demasiado, demasiado lindo. Ya vamos saliendo. Este es el outfit para esta noche. Seguramente voy a tener que repetir outfits porque no traje tanta ropa para frío. Está haciendo mucho, mucho, mucho frío en Nueva York. Muchísimo. Mucho. Vean el lobby del hotel. Es muy lindo. Buenos días. Y esa cara. Está lloviendo. Está lloviendo. Hoy vamos a ir a un tour privado que nos invitaron en el Empire State. Y todo está muy, muy, muy nublado. Gris. Gris, está haciendo frío, está lloviendo. O sea, todo lo que no debía pasar hoy pasó en términos de clima. Pero igual vamos con buena actitud, vamos con nuestra sombrillita. Y igual como que vamos a tener entrada a zonas donde normalmente no se entra cuando uno va, pues digamos que al tour normal. Entonces eso nos tiene felices porque les vamos a poder mostrar cositas que de pronto no han visto antes. Y ya, vamos acá caminando con mucho, 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 mucho frío. Estamos caminando hacia la estación de tren. Vamos a esa estación. Vamos para allá, pero como pueden ver está súper nublado. Ya estamos por acá en el lobby y estamos muy juiciosos grabando todo el contenido. ¡Say hi! Ella nos está haciendo el favor de hacernos el tour privado. Siento tan agradecida por poder vivir esta experiencia de manera privada porque normalmente esto es muy lleno de gente. Lamentablemente hoy está súper nublado, entonces no vemos nada, pero podemos conocer toda la parte interna de manera detallada, podemos usar todos los cositos que normalmente están ocupados. Vamos a ir ahora al piso 86. Estamos en las nubes, no vemos nada, es muy triste. Pero quiero mostrarles lo tensa que está la neblina. Ya no se usa nada, nada, nada. Nos trajeron por acá a una parte que no está abierta al público y vamos a entrar al piso 87. Estas son las escaleras que tuvimos que subir para llegar a esta zona del edificio que les acabo de mostrar. Vamos ahí, más arriba aún. Llegamos al piso 103, acá estamos en lo más arriba que se puede del edificio y me da miedo soltar la cámara, pero les quiero mostrar allá abajo, se alcanza a ver. Ay, esto sin nubes sería increíble. Oficialmente somos las personas más de mala
teníamos un tour, o sea, en verdad el tour fue muy chévere, ¿no? Súper, nos llevaron a lugares donde uno normalmente no va, nos llevaron a lo más alto que se puede ir en el Empire, en la parte de afuera, una parte incluso que estaba en construcción. Hasta el piso 103. Ajá. No, incluso yo creo que era el 104, porque llegamos al 102, subimos al 103 y subimos otras escaleritas. Total, o sea, estuvo increíble, pero pues ustedes ya vieron el clima, ya vieron las nubes. Ay, no, tengo rabia slash gratitud, porque igual fue una experiencia increíble. Pero qué mal es ese clima. Para pasar la tristeza de lo que pasó en el Empire, vinimos a desayunar por acá a un restaurante que queda cerca de precisamente el Empire. Allá preguntamos dónde podíamos desayunar rico y nos recomendaron nuestro restaurante. Así que vamos a comer deli ahora y mirar el clima que nos permite hacer el resto del día. Pedí huevitos con champiñones y tomate, chocolate, por acá están los panes, fruta. Deli me pidió croissant con salmón, juguito de naranja. Buen provecho. Estamos ahora en Bryant Park y estamos como dando una vueltita. Atrás están tocando un piano en vivo. Ustedes no se imaginan de verdad el frío. El frío está terrible. Nos encontramos acá con la Catedral de San Patricio. Vean qué linda y como que majestuosa es. Vamos a seguir caminando. En este momento estamos yendo hacia la estación del tren. Vamos a ir hasta nuestro hotel, recoger las maletas y devolvernos igual a esta zona, porque en esta zona es donde queda nuestro siguiente hotel en el que nos vamos a quedar. Pedimos margarita, queso, estas para compartir. Y Felipe pidió su pizza. Vamos a comer. Ya vamos camino a nuestro siguiente hotel. Oigan, estamos pasando por acá como por la zona de Central Park. Acabamos de salir de nuestro hotel, vamos por la segunda oportunidad. El día cambió. Vean el cielo, está azul por fin. Todo el día había estado súper gris. Y nos invitaron a un evento que hay ahorita en el Empire. Entonces de pronto vamos a tener como la oportunidad de vivir un poco. Este carro se acaba de atravesar. Vamos a tener la oportunidad ahora sí de tener una linda vista. De ver todo. De ver la ciudad. Ajá. Tenemos fe porque el día está muy lindo. Se puso muy lindo ahorita ya al final del día, pero algo es algo. Estamos acá, ahora estamos yendo como a otro lado que no habíamos estado esta mañana, ¿no? Y estamos con un grupo de influencers también que fueron invitados acá. Vamos a ver a dónde nos llevan. Bueno, ahora sí pudimos ver. ¡Yay! Vean, acá está la ciudad. Acá está toda la gente haciendo el contenido.
¿Se acuerdan que esta mañana había grabado esto lleno de nubes y neblina? ¡Lo logramos! Vean, acá está la vista. Acá vamos a volver a subir a otra parte del edificio. Vamos a ver a dónde vamos a ir ahora, porque la verdad es que en este tour hemos conocido otros lugares diferentes. I don't know what room we're stopping at. Vamos a volver al de esta mañana. Vamos a volver a esta parte. Vean qué lindo. Ahora sí estamos en lo más alto del Empire State. Lo que se alcanza a ver allá es el piso 86 y nosotros estamos acá más arriba. Vean esta vista tan increíble. Tenemos unos tiquetes que se llaman New York Pass y nos van a dejar entrar a diferentes atracciones acá en New York. Y les voy a dejar el link abajo en la cajita de descripción por si a ustedes les interesa o por si saben de algún amigo, amiga, familiar que vaya a venir a New York. Es una súper... ¿Te están viendo? Es una súper buena opción porque salen mucho más económicas las atracciones. O sea, si uno les compra una por una, salen más costosas que si compras ese pass que te deja entrar a varios. No me gusta tu actitud. No me gusta tu actitud. Tengo hambre. Tiene hambre y se pone cansoncito. Oye, ¿qué tal? The last breath of summer is blowing down my legs. Vean qué lindo esto. Menos acá el anillo. Es el momento. Me estoy comportando como nuestros seguidores que son... ¿Para cuando el anillo? Ya nos estamos yendo. Vamos a bajar por esos ascensores. Estamos por acá. Él está comiendo palomitas. Yo cafecito. Y ya vamos para el hotel.